El candidato vacunal Abdala en ensayo clínico inició su fase 3 en Santiago de Cuba. Abdala inicia hoy un camino duro después de haber exitosamente atravesado fases exploratorias del desarrollo clínico de este candidato vacunal, donde se demostró el adecuado perfil de seguridad de la vacuna y su inmunogenicidad. Voluntarios, jóvenes, universitarios con seguimiento sanitario iniciaron el estudio que se extiende a 14 sitios vacunatorios en toda la provincia. Existe una población que va a ser incluida en el estudio de 48.000 sujetos, porque hay 30.000 sujetos para la ciudad de Santiago de Cuba que están ya siendo captados, que se le está haciendo la preinclusión. El nuevo candidato vacunal anti-COVID-19, suministrado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, se posesiona en la vanguardia de inmunización del país. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Haz Trovajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.